En el Teatro del Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima tuvo lugar la segunda plenaria del Sindicato de Trabajadores de la Salud Pública y el Buró Municipal de Cienfuegos. En el encuentro se debatieron temáticas como la sindicalización e indicadores de eficiencia, la política de cuadros y la atención a los afiliados. Asimismo, se trataron temas como la actividad innovadora de la NIR, así como la estimulación a los trabajadores. El sindicato no está para cobrar, el sindicato está para darle solución a los problemas que existen en el centro y que cuando no se puede, porque es un problema de recursos o un problema de que no lo tenemos en el momento, ¿qué se hace en esa asamblea? Se toma como acuerdo y se va dando. Y se dan en cada asamblea, se va viendo paulatinamente la solución del problema que hay. Seguimos con las mismas intervenciones, las mismas cuestiones del sindicato. La gente no quiere eso hoy. Cuando van a los centros allá abajo, la gente ya quiere otra cosa. Y ya no todos los centros dicen, no, porque es porque cobran y cobran y cobran. Sino que yo digo que hay que hacer cosas nuevas. Hay que hacer más cosas para que entonces la gente no se vaya. Porque hoy el dinero se hace falta. Si nosotros nos equivocamos en decir que no hace falta, estamos marcados. Escuchamos lo que van a hablar en la asamblea hoy, bueno, no lo podemos ver aquí, porque es la mañana entera aquí, pero les digo, hoy la cuestión es distinta. También se aprobó el convenio colectivo de trabajo, así como acuerdos de gran importancia para el sector. Aliena Armas Enríquez, Notisur.